Gracias por su presencia a todos y cada uno de los diferentes medios de comunicación. Sean bienvenidos al Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes. Me encuentro acompañado por el ingeniero Víctor Cortés, presidente del Colegio de Arquitectos e Ingenieros, del licenciado Evaristo Cepeda, que es miembro y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Alianza Mexicana de Abogados, del licenciado Wilfrido Ruiz, presidente de la Academia Mexicana de Historia en la ciudad de Tijuana. Compañera Olga, que es activista en materia de derechos humanos. Y bueno, el día de hoy consideramos pertinente hacer algunas precisiones en torno a este proceso electoral 2024 que está en pleno desarrollo. Decir que hemos visto lamentablemente que a nivel nacional se han presentado lo que ya habíamos avizorado, de que a pesar de que son las elecciones más importantes en la vida histórica del país, las más copiosas, donde habremos de elegir a más de 20.000 funcionarios y representantes, desde la Presidencia de la República, gubernaturas, el Congreso y el Senado y muchas presidencias municipales, también se nos presentan como las elecciones de mayores riesgos, con altos índices de violencia que ya los estamos padeciendo. Y esto viene motivado básicamente por las reiteradas violaciones al marco normativo. Todos sabemos que el presidente de la República impulsó con demasiada anticipación, adelantándose a los tiempos que marca la legislación y los órganos y las instancias electorales, como es el Instituto Nacional Electoral, lanzó a sus precandidatos. Y eso ha motivado una serie de violaciones que van desde actos anticipados de campaña, uso de recursos públicos, movilización de funcionarios públicos en favor de sus precandidatos. Y desafortunadamente esto ha permeado en lo local. ¿A qué vamos? Que estas violaciones también se están presentando en Baja California, en Tijuana, y creemos que no es buena noticia para la democracia en México. Y si a eso le agregamos los ataques constantes y la vulneración a órganos autónomos independientes como el INEGI, como el propio Tribunal Federal Electoral y el propio órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral, a quienes les han disminuido los recursos y muchos de ellos no han sido estructurados debidamente porque faltan miembros por ser designados, y los ataques constantes del presidente, vemos altos riesgos en estas elecciones, y por eso es muy importante la participación ciudadana. En términos locales, queremos decir que sin ser miembros de los partidos políticos, estamos siendo muy cuidadosos de ver qué candidatos nos están presentando, qué aspiraciones, qué precandidaturas, porque hay que destacarlo, los institutos políticos, los partidos, son organismos de interés público, y en ese sentido queremos dejar patente que estamos exigiendo y exhortando a los partidos políticos que no nos presenten personajes que no guardan los perfiles para representar dignamente a la ciudad. Y en el caso concreto en Baja California y en Tijuana, queremos decirlo abiertamente, no nos satisface el movimiento que se está haciendo, la cargada al interior de Morena a favor de Eric el Terrible Morales. Creemos que este personaje no tiene la preparación académica ni la experiencia administrativa para llevar al frente los destinos de una ciudad con tanta problemática. Su candidatura no emerge de las bases de Morena ni de la sociedad civil. Claramente su candidatura está siendo impulsada por un grupo de poder fáctico que todos tenemos identificados: empresarios boxísticos, exgobernadores, expresidentes municipales, Jorge Ramos, y todavía se hace llegar de personajes nefastos como Leizaola, pretendiendo cooptar su popularidad y decir que habrá a mano firme en el combate a la delincuencia. Sin embargo, nosotros lo que vemos es que no serían para Tijuana la solución el tener a un boxeador que como boxeador fue grandioso, lo reconocemos, pero que como funcionario y representante popular ha dejado mucho que desear. Fue un diputado federal absolutamente gris, que lo único que hacía era levantar la mano para aprobar todas
las reformas inconstitucionales de la Presidencia de la República. En los institutos del deporte donde ha estado, lejos de ser innovador, de presentar opciones para el deporte amateur, pues se ha visto envuelto en grandes señalamientos. Él fue el que operó las canchas deportivas aquí en la zona del río, que no duraron ni 24 horas, que nos costaron millones de pesos, que fue la canalización del río, ¿verdad?, que todos conocemos como una obra pues, ridícula, ¿no? Quisieron emular o copiar a Monterrey, Santa Catarina, que tenía sus canchas de fútbol en el río, y aquí pues las lluvias no permitieron que fueran siquiera utilizadas un solo día. Entonces, con estas experiencias, y aparte que sus cuentas en el Instituto Municipal del Deporte no fueron aprobadas por el Congreso, donde hay oscuridad en el manejo, creo que son elementos que hay que tomar en cuenta para decirle a Morena que no queremos esos perfiles, que desde la sociedad civil estamos vigilando para que sean los mejores perfiles, sobre todo el partido en el poder que tiene las mayores posibilidades de triunfo. O sea, eso tampoco lo dejamos de apreciar. Entonces, si el partido en el poder va a ganar, pues que gane con los mejores elementos y que no se permita la llegada a personajes que van a actuar para darle cabida a esos intereses que representan sus candidaturas por estos personajes de los que está rodeados y con los que históricamente hemos combatido, ¿no? El endeudamiento de Jorge Ramos hoy por hoy es un personaje que está impulsando la candidatura de la mano con Carlos Torres y del empresario boxístico Fernando Beltrán del Terrible Morales, y creo que la sociedad debiera manifestarse de manera enérgicamente diciendo que no vamos a permitir que la cargada nos lleve a elegir a un personaje que no va a representar la solución a los problemas de inseguridad, a los problemas de crecimiento económico, de movilidad, de infraestructura urbana, de pavimentación, porque pues vienen a apoderarse de los presupuestos públicos y no a solucionar nuestra grave problemática. Entonces, con estos antecedentes, queda claro que desde la sociedad civil debemos cobijar otros perfiles y lamentamos que se esté dando esta posibilidad muy fuerte por parte de Morena, incluso en detrimento a los derechos de reelección que tiene la alcaldesa y de la equidad de género, que ya tenemos una experiencia, ¿no?, en el PAN, cuando Juan Manuel Gastelum iba a ser hecho a un lado, él acudió a los tribunales y el tribunal le dio su derecho a reelección. Entonces, también queremos certeza y certidumbre en los procesos electorales y no ver que están litigando ante los tribunales un tema que le corresponde de primera mano a la alcaldesa. Entonces, dejar en firmeza este tema, estamos muy al pendiente de que otros partidos políticos abracen candidaturas ciudadanas de gente que también pudiera dar una batalla desde la sociedad civil. Entonces, este posicionamiento va en ese sentido de exhortar a los partidos políticos a hacer eco al sentir ciudadano en la toma de decisiones de esa y otras candidaturas que son igualmente trascendentes e importantes.